está aquí. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, Lara. Nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, cause there will be a time. Atención, por favor. Las mujeres amateur que jugarán cuartos de final, pasar por mesa técnica, por favor. We'll be right back.
Ok. Estamos en la semifinal del avanzado femenino. En la cancha central. Yorky, Casarino, Gabriela Anzola y Lady Correa. Esto es la cancha central. En la cancha 4, Roncal Colavita, Rodríguez y Negrillo. Bueno, 30-0. O mejor dicho, 30-15. Saque de Gaby. Salió en la raya final la devolución de Piki. ...40-15 en este primer set, primer game de estos cuartos de final. Viene otra vez Gaby. Saque al 1. Globo. Yanela Palanca se queda en la malla. 1-0. Para Gaby Anzola, la Charapova del BT. Y una de las muñecas más privilegiadas de todo el país. Lady Correa. Después de esto, semifinal. Un poquito de hidratación aquí. Bueno, saque de Janet. Remata el cuerpo de Piki. ...15-0... Globo se fue por la raya final, la devolución de Piki. Les digo, esto es un lujo ver a Lady. Desde el 2013, ya lo decíamos ayer, que no actuaba aquí en un torneo en la arena. Globo de nuevo de Piki, el remate, la devolución. Muy bien, la devolución de Gaby Anzola. La defensa haciendo su agosto aquí. 15-30. Cohete por parte de Piki Casarino a nombre de Arroz, mi princesa. En la cancha 4 nos dice nuestro gran amigo Carlos Silvestre, 5-0, primer set. Colavita, Roncal, primer set 5-0. La otra semifinal del avanzado femenino. Viene. Janet. Salió. El saque de Janet. ...30-40... Viene. Globo y globo, palanca de Piki. El globo a Gaby. Contra globo a Janet. Y globo de nuevo de Janet.
Ah, bueno, que la medicina es el globo, ven acá, soy especialista, dice Janet Yorki. 40 iguales. No, se cambiaron de lado. Gaby. Y Lady. Y un saque al 5 que deja pasar Lady. Creía que estaba afuera. Y estuvo en zona buena. Uno iguales. Janet, otra de las jugadoras constantes de todo el circuito femenino de Venezuela, conjuntamente con Piki. Una de las duplas más sólidas de todo el BT venezolano. Viene Lady. Esto es más colocación que fuerza. Lady, palanca, globo a Piki. Apresurada de Gaby, salió. 0-15. Tercer game del primer set. 0-15. Viene. Saque al 3. Besito de Gaby. Globo de Piki hacia la línea de Lady. 0-30. Cancha 1. Bueno, partido cancha misil, uno, Dos Santos, cohete Cudera. Por parte de la Tali voladora. Catamaro Yepes. A nombre de Arroz, la conquista. Santos Vera, Catamaro Yepes, cancha 1. Cero 40. Y ahora se cambian de lado. Lady Gaby. Viene. Saque de Lady. Al 2. Buena defensa de Piki. Y el cohete que va hacia el cuerpo de Piki por parte de Gaby Anzola. 15-40. Por YouTube. Estoy ahorita. Te cuento un cuento después. Se quedó corto el toque por parte de Gaby Anzola. 2-1. Primer set. Semifinal. Semifinal. Del avanzado femenino en cancha central. 2-1. Casarino. Yorki. En este primer set. Bueno, darle saludo allí a Fabiola Ríos. Bienvenida, Fabi. Una de las mejores jugadoras del país. Nos honra con tu presencia. Así que, bienvenida, Fabi. Fabiola Ríos. Yo debía hacer rato una cosita ahí, pero no lo puedo repetir. 2-1. Casarino. Allá, 5-0. 5-0, Iván. Dios une. Pedrito Carvajal, fisioterapeuta oficial, José, de Venezuela, de la selección. Bueno, 2-1. Volvemos aquí a la acción en este primer set. El globo allí, que cayó en zona buena. Saque que se quede en la malla de Piki. Somos la conquista Live Sports, haciendo historia como siempre.
haciendo historia una y otra vez desde el lugar donde todo nació. Bueno, toque de Gaby, cohete y ahora el push paralelo. Vean la repetición. Aquí vino el remate, buena defensa de Janet y aquí de nuevo el push paralelo de Gaby Anzola. Para que ahora esté 2-2. Y al servicio, Gaby. Servicio de Gaby que no puede devolver con facilidad. La señorita Casarino, 15-0. El toque de Lady, el gran esfuerzo de Piki, pero que se queda en la malla. 30-0, gran esfuerzo allí defensivo de Casarino, pero que no pudo pasar la malla. Después del toque magistral de Lady Correa, 30-0. Ahora 30-15, el saque que de Gaby que no supera la malla. Le quitó velocidad, pero vino con bastante efecto. Saque al 2, que no pudo manejar. Janet, 40-15. 2-2. Quinto game. Push, una y otra vez. De Gaby, el toque. Y ahora el cohete de la Charapova del BT, a nombre de Arrola, conquista 3-2, primer set, Correa Anzola. Bueno, atención, Klaus. El rey de la nutrición en Venezuela te está buscando Ofinish. En el toldo de Kona. Para ver cuántas cervezas se puede tomar si no engorda ahí. Preguntate unas cositas, opina. ¿Ah? Llevo un vacío ya. Opina, ya no más. Primero arriba el gordo, 1-0 el segundo, arriba el gordo Isturiz. El eterno intermedio. Bueno, salió ese saque de Janet para el sexto game. Te digo, esto es un nivel lo que estamos viendo aquí. Porque en la cancha 6 está Cristian Goncalves, el gordo Isturiz, Rowell, el ministro y Duarte. Y también anda haciendo cosas interesantes. Todo está parejo, todo. ¡30! 3-2. Primer set. Toque de Gaby. Una y otra vez, cohete. Es la reina del cohete, Gaby Anzola. Cohete a nombre de la Arroz La Conquista. Gaby, una y otra vez. 0-40. Saque al 1. Buena devolución de Lady. Toquecito cruzado de Janet. El globo hacia Gaby. Palanca de Janet. Salió por poquito la devolución de Gaby Anzola. 15-40. Palanca de Gaby paralela. Toque otra vez cruzado.
Palanca que no puede manejar Gaby. A ver qué es lo que pasa aquí. Pero la estrategia cambió. Se fue la pelota, el globo de Piki. 4-2, Anzola. Correa en este primer set. Después de esto, la semifinal del avanzado masculino. ¡Ay, papi! Carlos Vigón y Diego Guzmán. Contra Luisito Araujo y Vivi La Torraca. ¡Ay! ¡Ay! Papi. Remate que se queda en la malla. Bueno, aquí todo el mundo está aplaudiendo, a Duarte y a Rowell. Gran saque por parte de Lady Correa al 5. Señores, esto es emoción tras emoción en todas las canchas. Esto es una película. Lady. De nuevo al 5. ...40-0... Lady otra vez al 5... le hace daño a Janet York ahí, 5-2... el primer set, semifinal del avanzado femenino. Bueno, 5-2. Estamos en el lugar donde todo comenzó en algún momento. Donde los Nacho Guedes las Patricia Díaz, los Carlos Vigón, los Diego Guzmán, Eduardo Garay y compañía nacieron. Los hermanos Peñalver, P2, 0-30, donde Alejandro Quijada también, en fin, 0-30, 5-2, primer set de estos, de esta semifinal del avanzado femenino. Vamos a ver, globo ahora, saque por debajo. Palanca de Gaby, recepción de Piki, push de Janet. Lady anticipándose, palanca de Lady de gran forma. Y bueno, aquí viene el push de Gaby Anzola. Para ponerlo 0-40, vean la repetición allí. Globo de nuevo para Gaby. Y la remata. Toque y toque de Gaby. Le llegó, exigida. Remate de Piki. Colorín colorado. Este set se ha acabado. 6-2, primer set. Gaby Anzola y Lady Correa. 6-2, primer set.
Voy a mandarle saludo ahí a Norquis Batista, a la señorita Nailé Conde. Le encanta la obra de teatro Orgasmo. Muy bien, Nailé. Perfecto. Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos con el segundo set de esta semifinal del avanzado femenino en cancha central. Primer set para Correa y Anzola. Y las cosas comienzan de la misma manera que terminó el set anterior. Dominando Anzola. Cohete a nombre de Arroz La Conquista. Por parte de la Charapoa del BT de Venezuela. 15-0. Bien, la palanca ahora de Janet. Paralela. ¡Oh! Pelota cruzada magistral por parte de la Tali voladora. ¡Oh! ¡15-30! Palanca de Lady. Palanca que salió. 15-40. En este primer game del segundo set. Saque de Gaby al 3. Toquecito de Lady. Globo. De Piqui, el contraglobo se queda corto, que es un cohete talibán, por parte de Janet Yorki, a nombre de Arroz Mi Princesa, 1-0 el segundo set en la cancha principal. Yorki Casarino, 1-0 en este segundo set. Oh, el toque de Lady Correa cruzado con la derecha. Por algo le dicen la muñeca mágica. Partido avanzado masculino. Cancha 3.
Garay García a 0 Pedrosa. Garay García a 0 Pedrosa, cancha 3. El toque de Janet. Saque que no puede volver a gran velocidad. Está la repetición. El misil. Bueno, el push de Gaby. Esto es marca de fábrica. Marca de fábrica. Nosotros estamos más cerca ahorita de la cancha y de las protagonistas. Y ustedes le vamos a estar dejando el audio ambiente también para que, bueno, puedan disfrutar. Fue fuera por nada. Así que uno iguales. En este segundo set. Bueno, 15-40. Yorky y Casarino. Uno iguales. Palanca de Lady. Globo de Piki. Salió por nada. Pero salió. ...30-40... viene Lady con rosca, el push de Piki que se quedó en la malla. ...40 iguales. Fue la pelota. 3-2. 3-2. Correa. Y Gaby Anzola.
Bueno, vamos a darle gracias a los patrocinantes de nuestro live. La gente de Mahalo Poke. La gente de Arroz La Conquista. La gente de La Conquista Beach Tennis. La gente de Arroz Mi Princesa. También la gente de Icona Venezuela. La gente de Pity Break. Los mejores accesorios de Venezuela directamente desde Lecherías para el Mundo. El toque de Lady, sí. Pero mejor la anticipación de Piki. También están con nosotros la gente de Fastline 251. La gente de la verdurería también está con nosotros. Bueno, viene de nuevo el saque de Piki. La recepción allí de Lady. Bueno, y la palanca. La palanca egipcia de Lady Correa. Vean la repetición. Toquecito y después palanca. ...30-15... La botó Janet, 30 iguales. Quiso anticipar Piki, pero no pudo ponerla en juego. Así que 30-40, 3-2. Globo y palanca de Lady. Esto está 4-2. Palanca de Lady Correa. Así que 4-2. Vamos a ver a Gaby. Ahora. 3-1. Palanca de Lady. Buena defensa de Janet. Palanca de Piki. Toque de Gaby. Y el push de Gaby de nuevo. Que no está creyendo en nadie. Gaby Anzola. Salió 30-0. Ahora por parte de Anzola y Correa. Sí, señor. 4-2. Vuelve Gaby, viene. El toquecito allí de Janet, 30 iguales. No pudo llegar Gaby. Ahora se cambió de lado, a ver, para sacar. Gaby. Misil al 5, push al 1. Misil al 5, push al 1. Ese es el juego. Ese es el plan. ...40-30... Globo de Lady, palanca de Janet, globo de nuevo, globo una y otra vez, palanca de Lady, impecable. Y es una pelota que no puede concretar Janet Yorki. 5-2 en esta semifinal del avanzado femenino en cancha principal. Thank you.
Bueno, atención, primer set. La semifinal, cancha principal. Anzola Correa, primer set. Segundo set, 5-2. O 4-1. 4-1. Anzola, la Sharapova del BT. Y la muñeca mágica, Lady Correa, 4-1, segundo set. Pero 4-1 aquí. 4-1. Dale. 0-30. Partido cancha 7. Agraz Giannoni, Linares Rivero. Agraz Giannoni, Linares Rivero, cancha 7. 0-30. Globo de Gaby al 5. 0-40. Viene Janet de nuevo a sacar. 0-40. Fue buena el globo. Esa pelota por parte de Janet Yorki. La pelota tuvo fortuna un poco. Janet Yorki allí pegó en la malla y siguió en zona buena. 30-40. Bueno, la pelota salió al final. Ese saque al 5. 5-1 en este segundo set. Anzola Gaby Correa Lady, 5-1, segundo set. Ya están los Golden Boys en la cancha 6 y el pitbull del BT y el tiburón de La Guaira, Hermeibe Pedrosa. Ya están en la cancha 6 para la semifinal del avanzado masculino. Nosotros vamos a pasar el de Carlos Bigón. Diego Guzmán, Luisito Araujo y Vivi La Torraca. Bueno, aquí 0-30. En este octavo, o séptimo game, mejor dicho, del segundo set. Quince treinta. 30 iguales. Bueno, globo. Y aquí, toquecito de Lady que pega en la malla. Vean la repetición, buen esfuerzo, gran esfuerzo de Janet que al final no pudo pegarle a la pelota. Bueno, match point para Lady. Señoras y señores, se acabó esto. Las que están en la final son Lady Correa y Gaby Anzola.
y Andrea Colavita y Yosune Roncal. Bueno, las que están en la final del avanzado femenino, en la cancha 5, Cabian Zona y Lady Correa de Barquisimeto. Yosu. Y de Valencia, Yosune Roncal y Andrea Colavita. Esa es la final del avanzado femenino. Que se viene en cualquier momento. No sabemos a qué hora, pero se viene. Hoy. Sí, señor. Atención en la cancha 6. Están los Golden Boys. El mago, Emanuel García, haciendo magia. Y la fiera turca, directamente desde Estambul. Lo hemos traído a la fiera turca. Eduardo Garay, de La Guaira.